What is my camera? There it is. Hey, hello everybody. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Good evening, teacher. How are you today, guys? Bye. Everything is good? Thank you. And you? Nice. Everything nice. It has been raining here, so it's good. Good weather, you know? Good weather. Buen clima. Good evening, everybody. Good. I see everybody's connecting. So today we're going to do a lot of things. One thing is that I want you to practice one conversation, and we're going to create a new conversation with different food, the food that we eat every day, okay? Let me just turn off this. That would be good. Okay, so can everybody hear me very clear? Can you hear me very clear? Yes. Yes, there. Teacher. Okay, good, good, good. So, let's see now. Zulma, good evening, Zulma. Good evening, Gerardo. Good evening, Jaime. Good evening. Good evening, Diana. Good evening, teacher. Good evening, Rosibel. Good evening, Mariori. Good evening, Anna. Good evening, teacher. Good evening, Stephanie. And good evening, Lester. I don't see you. Okay, Osvaldo, I see you. Yeah, good evening, Osvaldo. Very good, very good. Okay, so as I was saying, we're going to do a lot of things. First of all, we're going to finish the practice that we had yesterday about the simple present, you know? Te tuvimos la práctica del presente simple, pero solo de primera persona, ¿se acuerdan? Yes. Yes. So yes. Today we're going to finish with third person. The same thing, it's the same example, okay? So excellent. That's what we're going to do You're today, a okay? Really good athlete. Okay, so let's begin. Let's see what we have. Since we have a lot of things to do, I'm going to go with this. Wait, wait, wait. Let's finish the practice that we had yesterday, okay? So we're going to go with this one better. Let me go with this. Okay. Here we are. Can everybody see? ¿Todos lo pueden ver? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay, so yesterday we did drive first person, right? Primera persona. Ahora vamos con tercera persona, okay? So in this case, what I need to do is that we're going to practice together. Let me see. ¿Todo bien? ¿Ven bien? Yes. Okay. So vamos para la pronunciación. Todos conmigo, okay? What does Carla do? What does Carla do? Carla do? Ojo, no digan dos. What does Carla do? What does Carla do? She drives a taxi. She drives a taxi. What time does Carla drive a taxi? What time does Carla drive a taxi? She drives a taxi at 4 p.m. She drives a taxi at 4 p.m. Where does Carla drive a taxi? Where does Carla drive a taxi? She drives a taxi in San Salvador. She drives a taxi in San Salvador. When does Carla drive a taxi? When does Carla drive a taxi? She drives a taxi on Saturdays. She drives a taxi on Saturdays. Why does Carla drive a taxi? Why does Carla drive a taxi? She drives a taxi because it's her job.
She drives a taxi because it's her job. Who does Carla drive a taxi with? She drives a taxi by herself. She drives a taxi by herself. What kind of taxi does Carla drive? What kind of taxi does Carla drive? She drives a yellow taxi. She drives a yellow taxi. Which taxi does Carla drive? Which taxi does Carla drive? She drives the Nissan. She drives the Nissan. How does Carla drive a taxi? How does Carla drive a taxi? She drives a taxi very carefully. How many taxis does Carla drive? How many taxis does Carla drive? She drives four taxis. She drives four taxis. How many times a day does Carla drive a taxi? How many times a day does Carla drive a taxi? She drives a taxi once a day. How fast does Carla drive a taxi? How fast does Carla drive a taxi? She drives a taxi very slow. How long does Carla drive a taxi? How long does Carla drive a taxi? She drives a taxi for 5 hours. She drives a taxi for five hours. How often does Carla drive a taxi? How often does Carla drive a taxi? She sometimes drives a taxi. Okay. Questions? ¿Alguna pregunta sobre algo acá? En el caso de once y twice, siempre son adverbios de frecuencia. No, no, no. Eso es para respuesta de adverbios de frecuencia. Once significa una sola vez. Una vez. Uh-huh. Twice, dos veces. Para decir tres veces o más, dice three times a day. 4 times a day, 5 times a day, y así sucesivamente, ¿ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? No. Ok, entonces, take a screenshot porque vamos a practicar. Van a practicar en este momento. Screenshots. Ok, ya estuvo screenshot. Yes. Okay. Remember when you practicing, remember to please listen to your class and make corrections. Make corrections so you can sound better. Okay? So let's go with the practice. Okay, go to your rooms and start practicing. Questions and answers. Go to your rooms and start practicing. There you go. Gerardo, too. Está bien. Okay. Yes, sí. Rocibel, what does Carla do? She drives a taxi. What time does Carla drive a taxi? ¿A quién le pregunta, Rocibel?
A Karina, perdón. Ok, otra vez, por favor. What time does Carla drive a taxi, Karina? Drives a taxi in San Salvador. No, no, what time, Karina? Perdón. She drives a taxi at 4 p.m. Yes. Oswaldo, where does Carla drive a taxi? Drives a taxi in San Salvador. Jaime, when does Carla drive a taxi? She drives a taxi on Saturdays. Rosibel, why does Carla drive a taxi? She drives a taxi because it's her job. Karina, who does Carla drive a taxi with? Drives a taxi by herself. Oswaldo, what kind of... No, le tocaría... Comencemos para no perderlos. Ah, sí. What does Carla do? ¿A quién le pregunta? A Zulma. Entonces diga el nombre. Zulma. Ah, sería, what does Zulma do? No, así. Zulma, what does Zulma do? Oh. Zulma, what does Zulma do? She drives a taxi. Y Zulma, ¿usted a quién le pregunta? Seguiría yo la siguiente pregunta, ¿verdad? Ajá. What time... ¿A quién le va a preguntar? Lester, what time does Lester drive a taxi? Sigan con el ejemplo que está ahí. I'm drive a taxi in San Salvador. No. Sigan con el ejemplo que está ahí. No cambien nada. No cambien nada. Sigan con el ejemplo, ¿ok? What does Carla do? Solo, Carla en todas. Solo eso, ¿ok? Okay. Y siempre digan el nombre. Okay, entonces sería she drives a taxi. She drives a taxi. Únicamente vamos a cambiar los nombres, teacher. Nada, no cambien nada. En este momento le estoy pidiendo que lo sigan al reglas, ¿ok? No, me refiero cuando preguntemos porque usted dijo que dijéramos nuestros nombres y no de Carla. No, usted va a decir, por ejemplo, Lester, usted dice, Mariori, what does Carla do? Y Mariori va a decir, she drives a taxi. Luego Mariori le pregunta, Gerardo, what time does Carla drive a taxi? ¿Ya me entendieron? Sí. Ok, good. Sí. Cool. Comencemos. Empecemos. Why does Carla drive a taxi? She drives a taxi because it's her job. Who does Carla drive a taxi with? She drives a taxi by herself. By herself. Teacher. De aquí en adelante quiero que hagan lo siguiente. Si usted va a hacer la siguiente pregunta, nombre a quien se la está preguntando. Por ejemplo, si yo le voy a preguntar a Diana, le voy a decir, Diana, what kind of taxi does Carla drive? ¿Ya? Vayan mencionando los nombres, por favor. Sí, que me vino teacher, a preguntar. I have a question. Yes. ¿Cómo se pronuncia la palabra que me corrigió? No la escucho. By herself. Uh-huh. Herself. Esos son pronombres, por ejemplo, by myself, by yourself, by herself, by himself, y así. ¿Ok? Ok, gracias. Continúe, no problem. Creo que va Carlos. Okay. Carlos, what kind of taxi does Carla drive? She drives a yellow taxi. Diana, which taxi does Carla drive? She drives the Nissan. Carlos, how does Carla drive a taxi? She drives a taxi very careful. Diana, how many taxis does with taxi does Carla drive? Which taxi?
which taxi does Carla drive? She drives the Nissan. Wait, no, está mal. Estamos mal ahí, estamos mal. Es así. Uno va a preguntar a alguien, ese alguien le va a responder, luego ese alguien continúa con la siguiente pregunta. Ejemplo. Ojo. Si yo le pregunto a Ana, yo le digo, Ana, what does Carla do? Contésteme, Ana. She drives a taxi. Good. Entonces, Ana le va a hacer la siguiente pregunta a Stephanie. What time does Carla drive a taxi? She drives a taxi at 4 p.m. Ahora, Stephanie, le hace la siguiente pregunta a Néstor. Néstor, where does Carla drive a taxi? She drives a taxi in San Salvador. Ahora, Néstor le hace la pregunta a Ana. Ana, when does Carla drive a taxi? Espérame, me equivoqué. ¿A dónde pongo? When? When does? She drives a taxi on Saturday. ¿Y ahora a quién le va a preguntar? A Stephanie. La compañera Stephanie. Why does Así tienen que seguir. Drive a taxi? Okay. She drives a taxi because it's her job. Néstor, what does Carla drive a taxi with? She drives a taxi by herself. Ana, what kind of taxi does Carla drive? She drives a yellow taxi. Stephanie, which taxi does Carla drive? She drives the Nissan. Let's wait for everybody to come back. And we're going to do a little practice here. So I can listen that you guys did it, okay? Hey, where is everybody? Okay, they're coming. Can we come in? That's right. Okay, so I want to speak to you about something very important. Es que quería hablar sobre algo muy importante. En el chat del WhatsApp institucional hay muchos inscritos. Yo creo que hay como 33 estudiantes o participantes de este mismo nivel en esta clase. Pero siempre que estamos en la clase, solo veo lo más que he llegado a ver han sido 19 conectados. ¿Dónde están los demás? Ahora, hoy ocurrió de que enviaron un mensaje de que hay algunos que están súper atrasados en la plataforma. Es por eso el motivo de que todas las noches yo les digo, por favor, trabajemos en la plataforma. Tienen dudas o algo, pues les podemos ayudar. Pero yo creo que la gente que no se conecta es la que está atrasada. Entonces, ellos no, como que nos está haciendo fallar a todo el grupo. So, yo necesito que todos los que estamos conectados vayan trabajando, hagan todo lo de la plataforma, que no haya quejas, ¿me entienden? Porque ellos están viendo cómo va la plataforma. Y como yo puse ahí, yo fui sincero, yo les dije, de todos los que están inscritos en el grupo, no todos se conectan, pues, y es la verdad. Miren, en este momento
solo hay 18 y son como 36 los que están inscritos. De 36 a 18 hay mucha diferencia, ¿ok? Y la cosa es de que no sé si todos están viendo los videos cuando los subo a la plataforma, pues. No sé si llegan a la plataforma o también lo pueden ver también en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Hay muchas formas, pero ¿cómo saberlo? ¿Okay? Ahora bien, continuando. Perdón, ¿en qué parte de la plataforma encuentro los videos? Porque el de ahora se me borró en el WhatsApp. En el grupo de WhatsApp lo tenemos. No hay problema. Allí. Y lo que pasa es que hice ahí una cuestión con el WhatsApp y borré los chats de ahora, entonces ya no lo tengo. Ok, yo se lo envío, no hay problema. Por favor. Ok, no hay problema. Ok, bye. Teacher, pero hasta el día de hoy creo que iríamos al día. Ustedes, yo estoy hablando con la otra porción del grupo que no se conecta con nosotros. Entonces, ellos nos están haciendo quedar mal a nosotros, ¿me entienden? Entonces, sí, pero la verdad es que siempre hemos sido 17, 18 los que nos conectamos. Entonces, yo por eso quise reflejar eso. Y puse de todos los que sí están inscritos, los que sí ven mis videos o se conectan, van bien. Los que no se conectan son los que van mal. Pues ahí ya no puedo decir, o sea, no puedo hacer nada por ellos. ¿Okay? Bueno, continuemos. Y lo siguiente que tengo para hoy es, para eso sí tengo. Me avisan cuando lo vean, por favor. There you go. Can you see it? ¿Lo pueden ver? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. So, in this case, en este caso estamos haciendo una invitación a un amigo para que vaya a comer con nosotros. Ahora, en el siguiente ejercicio, lo que quiero es que con este screenshot ustedes me creen una invitación a alguien que inviten a su mejor amigo o amiga. Inviten a su mejor amiga, ya sea al desayuno, al almuerzo o la cena, y describan qué es lo que van a tener de comer. Por ejemplo, si yo invitara a alguien, yo le dijera, I usually have refried beans, scrambled eggs, cheese, and coffee. Porque yo usualmente lo que ceno es frijoles refritos, queso, tortilla tostada y un vaso de jugo de naranja. Esa es mi cena, usualmente. Okay, so eso es lo que pondría yo en mi cena. Invitaría a un amigo y le dijera esta conversación, pero ya con lo que ustedes pueden hacer y qué día deciden invitar a alguien. ¿Ya me entendieron? Hello. Yes. 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 Entonces. Pero eso lo vamos a hacer ahorita o es como tarea. No, en este momento. Conmigo es todo al chilazo, como dicen ahí. Ok. So, entonces, okay. Tomen una screenshot de eso. Tomen screenshot. Wait. Todavía no. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, tomen screenshot de ese para que tomen la idea. Y luego los voy a dirigir donde quiero esa conversación suya, que me la creen. ¿Ya tienen el screenshot? Yeah. Okay, yes. Va. Ahora, así vayan pensando qué es lo que usualmente comen ustedes tal día y tal comida, sea ya sea desayuno, el almuerzo o la cena, para que inviten a su mejor amigo o a su mejor amiga. Ahora, solo les voy a enviar el link de dónde tienen que hacerme eso. Es en esta página, miren. Entonces, en esta página les voy a enviar el link. Share. Embed your website. Clipboard. Ok. Vaya, entonces la voy a poner ¿En dónde quiere que se las? Vamos a ver. En el grupo de WhatsApp sería bueno. Sí. Ok. De acá.
vaya, en el grupo de WhatsApp o acá mismo. Aquí tenemos chat. ¿Dónde está el chat? Sí. Chat. Ahí abajo. Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo que no sé si se puede abrir el link desde aquí, desde este chat. Yes, claro que sí. Sí, en todos los lugares se puede. Okay. Chat. Y ahí va. ¿Va? ¿Ya lo pueden ver? Yes. Yes. Y ahí eso lo voy a enviar a mi página oficial de donde, o sea, hago mis trabajos o dejo a mis estudiantes que hagan trabajo. Díganme cuando ya lo vean. Veo la imagen de la Estatua de la Libertad. Ese es mi logo. Ese es mi logo personal. Lo acabo de compartir en el chat también. Oh, excelente. Gracias. Excellent. Thank you. Thank you. God bless you. That's nice. That's nice. Good, good, good. Hay que registrarse para ingresar. No, 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 para nada. Esa es mi página oficial. Vamos a abrir el icono, un icono rosadito que sale ahí. Como en el más, van a poner que ahí. ¿En el más? En el más, ajá, en el más. Ajá. Y ahí empiezan. En donde dice title, es el encabezado o el nombre del archivo. Le van a poner food. Food, póngale food. Uh-huh. Y de allí comienza a el A es usted, el B va a ser su amigo. A recrear la misma conversación, pero ya con la comida que ustedes quieran y el día que ustedes quieran, y ya sea la cena, el almuerzo, el desayuno que quieran invitar a su amigo. ¿Okay? Mencionen el nombre de su amigo. Por ejemplo, hey Alex, I want to invite you. Blah, blah, blah. O sea, ya me entendieron, que sea más personal. Solamente que solo lo del título me da. No, no puedo después dice. Escribiendo, no. A menos que sea a continuación del título. Abajo, tiene que hacer clic donde dice Write Something. Y ahí empieza. Y alguien puede, perdón, y alguien puede compartir el screenshot. Es que me sacó Zoom y me tocó volver a entrar y no pude hacer la captura de pantalla. En el grupo está también. No. Se lo puedo volver a copiar. Ahí. ¿Y esta? ¿Qué se la envía al grupo? Gracias. Después del encabezado, solo da la clic abajo del encabezado y empiezan a escribir. El encabezado ya lo puso usted, ¿verdad? Sí, es food. Es food. Comida en inglés, food. Y como pueden ver, ya ustedes mismos pueden ver quienes ya están trabajando en eso. Very good, very good. No puedo hacerlo. Teacher, no me permite hacerlo. Solamente me aparece su encabezado. Ni siquiera los encabezados de los demás. Tendría. No me permite como añadir una nueva página o no sé. No, busque el símbolo más. Uh-huh. Y en el símbolo más... ponemos food. Ajá. Ajá. No, cuando usted le da en el símbolo más, le va a aparecer una cosita aquí al lado. Título. Ajá, en el título le pone food y abajo tiene que dar clic para empezar a escribir también. Después de que pone el título, luego da clic abajito del título para empezar a escribir. Ok. A la espera de aprobación, ahí le damos. No, no, no. Tendría que empezar de un solo. No, pero no. Dice a la espera de aprobación. Ah, vaya, le voy a dar approve. Pues. Igualmente a mí no me aparecen esas opciones. Sí, ya le estoy dando approve. Don't approve, no worry. Ya lo estoy aprobando. Sorry, my bad. Teacher. Ahí está, ya le di approve. Oh, sorry. My bad. Vale, ahí está. Ahí está, aprobado.
Es en añadir comentario, dijo, ¿verdad? Se me olvidó darle aprobación automática, por eso me está pidiendo aprobar todos manualmente. My bad. El mío está también en aprobación, teacher. Allí está dándole ya. Ok, thank you. You're welcome. My bad. Y luego le damos el mío, teacher. Luego le dan qué? Añadí el comentario. Sí. Uh-huh. Y ahí desarrollamos la conversación. Ahí desarrollan la conversación, yes. También. Qué montón que hay que probar. ¿Qué les parece esta herramienta? Súper. Nada más que un poquito más de trabajo para mí, pero. Teacher. Yes. How do you say crema? Crema, cream, cream. Cream. C-R-E-A-M. Thanks. You're welcome. Y hey, si veo una comida que me guste, se la voy a pedir y me la trae. El almuerzo sería como lunch. Lunch, yes.
teacher no me dejó, todavía me sale requiere aprobación. ¿En dónde está usted? Muéstremelo. ¿Dónde está el suyo? ¿A la par de quién? ¿Cómo? ¿A la par de quién está? No me aparece nadie más. Igual a mí no me aparece nadie más, pero sí necesito aprobación. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Vaya, ahorita sí, estoy a la par de... No sé, solo veo un montón. Es el primero. En el sur. Yo soy el que quiero ver uno, dos, tres, el tercero de izquierda a derecha. Yo también necesito aprobación. Vale, espérame, ya vamos a hacer, mejor lo voy a probar todo de un solo. Ya aparezco como el primero. Es que en todas van a aparecer como primero. Nada más en que en la mía aparece todo el nombre. El mío necesita aprobación, dice Food Sergio. Sergio, voy, Sergio. Le puse ayuda en el título. Ayuda, ya la vi. Food, ayuda. Ahí está. Teacher, a mí no me aparece así, solo me aparece título y puedo escribir. Ajá, yo no sé por qué a los demás les pide. Es que, ay. Pero no aparezco a la par de nadie, aparezco yo sola. Solita, solita. Vamos a ver, vamos solita, a ver. Solita, solita. ¿Cómo le he puesto? Este que food, dice, aquí solo me aparece. Es mía. Póngale food y su nombre a la par. Para gracias. Ver dónde está. Ajá, es que solo me aparece título. El mío dice Stephanie. Y puedo escribir. F. Ajá, ya le puse food Marjorie. Food Marjorie, vamos a ver Food Marjorie. No soy el Food Marjorie. No sé en qué estoy. Food Stephanie. Teacher, no. Help. I'm coming, I'm coming. I'm coming, I'm coming. Okay. ¿Dónde está exactamente? Ahí está Food Sergio. Food Jaime, aquí está Food Jaime. Este, Food Sergio ya le di. ¿Ya lo terminó, Sergio? No. Estoy pensando qué más ponerle. Okay. Revise la que tenemos de ejemplo. Update. Aquí está. Stephanie, ya le di, Stephanie. Siempre me parece como requiere aprobación. No, en este momento le acabo de dar. A mí me sale a la espera de aprobación ahora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pero puso? Es que ya no me dejó modificar, yo le había puesto ayuda. Pero lo quité y ya no me deja. Voy a ver, ayuda, ¿dónde está ayuda? Ahí está. Bueno, no me parece nadie para aprobar. Pero me voy a cargar, vamos a ver. Bueno, ahí está. Lo volví a cargar. Me aparecieron 3. Bueno, 4. 5. 6. Thank you.
¿Quiénes ya terminaron? Mi. ¿Quién es mi? Y anda. Sorry. Como estoy en otra aplicación, sorry. Estoy aprobando. No worry. My bad, my bad. I finished it. Diana. Pero le aparece toda la conversación, ¿verdad? Yes. Good. Love it, love it. Teacher, yes. How do you say carne asada? Beef, roasted beef, roasted beef, roasted, roasted beef, carne asada. I love roasted beef. I want some. I want some. Yo quiero algo de eso. How do you say si tú lo prefieres? If you want to. If you want to. If you want to. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Ya terminé porque la plataforma ya no me deja hacer nada. ¿Quién es usted? Néstor. Néstor, ¿le puso su nombre? No. Ya no me deja hacer nada. Por eso, lo quiero buscar para darle aprobación. Necesita aprobación. No, ya tengo aprobación. Ah, ya tiene, va. Solo que di clic afuera y ya no me deja entrar. Ya no. Dale, Néstor, dale a los tres puntitos que están a un lado arriba y ahí te dice editar publicación. Editar, ajá, editar. Ahí está. Okay. École, thank you very much. My bad. Teacher, todavía me aparece como requiere aprobación. ¿Quién? Stephanie F. Stephanie F. Le puse color ahí. Oh, sí, así veo. Le puso como agua. ¿Eh? No, verde. Yo veo agua. Lorena, let's eat a burger. ¿Ese es Néstor? Sí, ese. Vaya, pues sí, ya ese es. Yo lo veo agua. Disculpe, yo solo me puedo como 5 colores. De ahí no puedo más. <Lo siento. risa> Macho que se respeta no conoce otros colores. No, pues sí. Ah, ok. My bad. Oh, man. Oh, vi un moradito. ¿De quién es el moradito? Diana. No es moradito. Becky. Es lila. Disculpe, pero me es el nombre. Morado lila. La es lila. Vamos a ver. Stephanie, no la encuentro. A la espera de la aprobación me sale ahora. Por eso la estoy buscando. Deme algo para encontrarla. De Stephanie F. Aquí ando por todos lados, pero no la encuentro. Stephanie y Daniela. No. Diana. Ya le puse color también. ¿Qué color le puse? Abajito de Diana. Abajito. Ah, el rosadito. El rosadito, ya lo vi. Yo lo veo amarillo. No, yo lo veo salmón, de hecho. Salmón lo veo, fíjese. Yo no veo eso. Estoy viendo. My bad. ¿Seré que tengo la vista de otra forma? Teacher, me sacó del y me volví a entrar, pero me borró la conversación y hoy sí me aparecen todos. Teacher, pues entró donde no era, entonces estaba haciéndolo mal. Ay, no. Porque tendría que haber. No, teacher.
No, así es que volví a entrar, si me aparecen todos. Ah, pues sí, aquí es, exacto. Teacher, puede ver el mismo porto. ¿Cómo se llama? Rosibel, le puse Rosibel Daniela. Rosibel Daniela, ¿qué color? Nada. No, nada, ahí no le pude, no pude hacer absolutamente nada. Rosibel Daniela. Dice anónimo, pero le he ido poniendo como Rosibel y lo que puso Rosibel. Luego Daniela, lo que escribió Daniela, ¿sí? Ay, este, un anónimo está aquí. Ah, sí. No, es que ¿sabe qué es lo que está haciendo aquí? Usted está en el, haciendo comentarios. No, no, no. El comentarios no. Tiene que ser justo abajo donde pone el título. Abajito del título, haga clic y ya está haciéndolo. Allí es, lo ha hecho en comentarios. Dice, Rosibel, let's have a dinner on Friday, ¿verdad? Sí, sí, ese. Ah, pues sí, no, 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 esos son comentarios, no comentarios. Tiene no, que hacerlo ya. Abajito del, del título, darle clic y ahí ya comienza a escribir. Sorry, Rosibel. Vuelve a comenzar. Rosibel, en la esquina inferior derecha, hay una pestañita de color rosado que da el más. Cuando sí, se le da el más, se le va a abrir una pantallita como si fuera un chat, donde usted puede poner el título y abajo puede escribir su conversación. Sí, sí. Vaya, pero yo ahí lo estaba haciendo. Pero no sale como agregar comentario, así me apareció a mí. No, es que el de Rosibel solo veo comentarios, comentarios. Por eso dice Anonymous. ¿Y quién es esta Ana? Let's have a dinner together. También lo está haciendo en comentarios. Ay, no, teacher, por favor, ¿qué vamos a hacer aquí? No, no hombre, no hay problema, solo se vuelve a comentar. Esa soy yo, pero ya me di cuenta que estoy mal. Ya perdimos casi toda la clase en eso, ¿no? Sombréelo todo y cópielo. Pero se me perdió, no puedo. No, ahí está, yo lo estoy viendo. Ya lo vi, pero ¿cómo lo selecciono? Y solo, copio. Ay, es que lo estoy haciendo desde mi celular, entonces es diferente. Ah, no, no, no se puede copiar. No puede copiar. No se puede. No, 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 no. Y yo también lo hago desde mi celular. No, me quedó perfecta. Así, así déjala, no problema, no problema. Ya, ya sabía yo. Y él me aparece, porque creo que lo está haciendo así también, pero... No hay problema, ahí déjenlo. Sí, sí, de todos modos yo lo reconozco. Porque dice su nombre, ahí dice Rosibel tal, bla, bla, bla. Ah, sí, sí, sí. Sí, no hay problema. Excelente. Es la Rosibel la desubicada. No le nombré a puso. Ay, ¿cómo es? No. Lo que para que en celular aparece diferente. Sí, es que mi compu no, no tiene buena la cámara. Entonces, puedo estar en la clase, pero nunca voy a salir. Entonces, uso el celular y de la compu solo veo la plataforma. Yo ya terminé, pero requiere aprobación. Sergio. Gerardo. Ah, Gerardo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Gerardo? Yo lo volví a escribir porque nunca me salía lo demás. Pero ya. A la par del de Rosibel. Rosibel. Aparezco. Pero sí se puede copiar. Se puede. Sí, yo lo pude copiar y lo volví a pegar ya ahí. Pero estás en la compu. De la compu. Sí, en la compu sí se puede. Ah, yo pensé que en la compu decían que no se podía. ¿Cómo le pongo color, teacher? Solo sé. En los tres puntitos están todas las opciones que puede utilizar con el post. Teacher, y es normal que me salga todavía a la espera de aprobación. Sí, estoy viendo que no me aparece. Cabal ese amarillito que está ahí. Ese. O salmón. Va, ahí está, ya lo tengo. Aprueba el mío, porfa, profe. ¿Dónde está? Sergio. Full Sergio. ¿Dónde? El mío es ese amarillito salmón. ¿Este? Ese. Ay, ajá. Jackie, le deja apuntar, está nítido. Me aparece todavía a la espera de aprobación. No, pero ya está posteado, de hecho. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ya está posteado. Hi, Food Stephanie, ¿verdad? Yes. Sí, sí, sí. Ah, aquí hay uno de aprobar. Y aquí hay otro de aprobar. Hay una Aqua.
Anonymous. Lester. Ah, Lester es. Lester. Very good, very good, very good, very good. Very, 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 very good. Vale. Excellent. Nice job, guys. Buen trabajo. Ya terminé, ahora que procede, teacher, acá. Va, ahora, ya que terminó, hágale screenshot, pero solo la parte de su conversación y la comparte en el chat. En el chat grupal. En el chat, pero de WhatsApp, please. Sí, pero para cargarlo o para que ya quede ahí anclado, no sé. No, ya está, ya está. Sí, ya está aprobado aquí, aquí va a aparecer, aquí va a estar siempre. No se me va a borrar, seguro. No, no se borra. Me borró. No, lo que pasa es que estaba haciendo otra cosa. Ha sido un caos esto para nosotros. No, se preocupa, es nueva herramienta, así que siempre hay que... Yes. Update. Vaya, le di update. Vale, ahora, si los que ya terminaron, vayan viendo las conversaciones de los otros compañeros y le he puesto una forma de aprobación que usted le va a dar en rate. Y ya sea le da 5 estrellas, 4 estrellas, dependiendo de la conversación. ¿Ok? Y si quiere, le puede poner un comentario a cada compañero. ¿Ok? Y che, para mí no me aparecen los demás compañeros. ¿Ah? No, solo si ve en el chat, así como tal cual lo ha mandado, así me aparece. De verdad. Teacher, ahora me parece que requiere aprobación. Espérame, quiero ver aquí. ¿Quién es? Jaime Mejía, Food Jaime Mejía. No, ahí está, ya está posteado. Ya está posteado. A dele, mí me parece que requiere aprobación. No, dele refresh. Refresque la pantalla. Yo estoy refrescando también en este momento. Ok. ¿Ya? Thanks. You're welcome. Yes. Al refrescar todo lo que se ha dado, ya está ahí aprobado. Ana. Ana, can you hear me? Dígame. Como veo que lo hizo en anónimo, usted puede hacerlo después de la clase, no hay problema. Puede hacerlo de nuevo. Ok, sí, lo estoy haciendo así como usted dijo. Okay, excelente. Todos vamos a calificar, Tiche. Sí, califiquen a cuantos quieran. Pueden calificar, bueno, a todos los compañeros, los que les parezca. Y ya cuando están calificados o que tengan algo ahí, entonces ya lo comparten al grupo. Ok. Ya se me terminó el tiempo, chicos. So, vamos a ver aquí qué voy a hacer ahora. No se preocupen. Ustedes pueden seguir editando, que yo después de la clase les doy a probar, ¿ok? Okay.
Okay. That was new for everybody, right? Eso fue algo nuevo para todos, creo. ¿O no? Yes. Okay. Yes. So, es una de las herramientas, de las muchas herramientas que yo utilizo con todas mis clases. Entonces, quería introducirlos con ustedes. Veo que hicieron buen trabajo. Y pues, para mañana les voy a pedir la introducción, ¿se acuerdan? Han estado practicando su introducción. Hello, my name is Sergio Hernandez. I'm from San Miguel. I'm an English teacher. I work for CC. Oh, yes. And so on. Yes. So, yes. Tomorrow, se la voy a preguntar mañana. Y, okay. Y voy a preparar viernes. Más. ¿Viernes? Mañana es jueves. Jueves. Pero hoy es miércoles. Sorry. Ok, so, mañana les voy a preguntar eso y voy a preparar un nuevo ejercicio de presente continuo con presente simple. Tanto hablado, pregunta, respuesta, así como lo hemos hecho hasta hoy. Okay? Okay. Ok, teacher. Bien, so, pasen feliz noche y los veo el día de mañana. Thank you for all. Good night, teacher. Good night, everyone. Bye-bye. Have a nice good night and sleep very well. Thank you. Bye-bye.